Para quienes buscan aventuras más extremas y llenas de emoción, este es el lugar indicado. A su llegada, los visitantes son recibidos por la furia zombie. Trata del terror Cifco en Fenadesal, que por quinto año consecutivo se ha convertido en el epicentro del terror. Con mucho miedo, la verdad, mucho miedo, primera vez, ¿no? Me dio una sorpresa y ya no voy a entrar. Mucho miedo. Un poquito me sacaron ahí del susto, pero todo bien. Todo bien. A medida que el escalofriante viaje avanza, la adrenalina se pone a flor de piel. Son escenarios muy perturbadores. Casa del Terror, La Fábrica del Horror o Tren de Leyendas Urbanas, El Despertar Zombie, El Cementerio y El Circo Infernal son algunos de ellos. Nos asustaron, que es a lo que nosotros vamos, ¿verdad? Y venimos aquí. También en Chernobyl, ahí estuvimos y también hasta nos agarraron los pies y sí nos asustaron bastante. En El Cementerio, por todos esos recorridos anduvimos. Todos los escenarios son un desafío. Gritos y risa nerviosa es parte de la experiencia del terror, pues cada rincón es inesperado. Bueno, la verdad es que es una experiencia bonita, ya que uno viene a divertirse un poco, a sacar el estrés aquí gritando. Y me parece bien, la verdad que es una buena manera de pasar el tiempo con los amigos. Ah, bueno, la verdad es que de que te saquen un susto y bueno, por el momento lo que he visto es de videojuegos de zombies. La verdad que hemos sacado varios sustos haciendo el papel que nos han dado. Las familias salvadoreñas pueden disfrutar además de comida, música y mucha diversión. Terror Cifco estará abierto al público hasta el 6 de agosto, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Este es un informe de Kelly Ábrego para Noticiero Hechos.